Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en esta edición de nuestro programa desde el área de educación del Museo de la Memoria, Educación en Derechos Humanos para el Chile Actual. Estamos transmitiendo en directo desde la plataforma Conectados con la Memoria, plataforma especial del Museo de la Memoria preparado en este periodo, ¿no es cierto?, de contingencia con pandemia para seguir interactuando con todos nuestros públicos y audiencias en distintas partes de Chile y también del extranjero. Hoy día estamos con un día muy, muy especial para todas las profesoras y profesores de Chile, los que están activos, los que ya están descansando, ¿no es cierto? Es el día de los y las profesoras. Se celebra, sabemos que varios colegios también lo están celebrando de una manera particular hoy, y por ello hemos querido estar presentes con dos grandes amigas, Ligia Gallegos, encargada nacional de Derechos Humanos del Colegio de Profesores, y también Paulina Cartagena, que es la encargada metropolitana también de Derechos Humanos del Magisterio. Hola, ¿qué tal, Ligia? Paulina, ¿cómo están? Hola Manuel, encantada de estar en este programa, agradecida por la invitación y a través de ustedes enviar un afectuoso saludo a nuestros colegas en nuestro día, agradecerles el sacrificio que han hecho durante este periodo de pandemia porque han demostrado su compromiso, su capacidad de hacer innovaciones para poder llegar a nuestros alumnos. También con el mismo ánimo, te saludo primero, Manuel, encantada de estar en este espacio de conversación de mucha memoria, saludar a Ligia, profesora, gran dirigente nacional, y por supuesto también plegarme a sus palabras, saludar a todas y todos los profesores que hoy día celebramos nuestro día merecido, porque nada ha sido gratuito, nos merecemos esta pausa de descanso, hemos hecho la pega todo el año, ha sido un año difícil, pero hemos sido capaces de salir adelante. Así que un tremendo reconocimiento a aquellos que luchan todos los días y sacan adelante esta profesión. Así es, pues bueno, a través de ustedes, nosotros también desde el Museo de la Memoria, por supuesto, nos hacemos parte de ese reconocido reconocimiento, de ese necesario reconocimiento a los profesores, las profesoras y a todos aquellos que trabajan, colaboran en los espacios educativos también, porque desde el museo los vemos, los sentimos como aliados importantísimos, estratégicos para nuestro trabajo. En buena medida también el museo existe para la educación también, ¿no es cierto? Para nuestros escolares de los más básicas, de la básica de enseñanza media también. Hoy día queremos conversar básicamente de tres grandes temas, un poquito hacer memoria respecto de la dictadura y cómo enfrenta, ¿no es cierto?, el magisterio la dictadura con situaciones de vulneraciones y violaciones de derechos en algunos casos. La recomposición del magisterio, ¿no es cierto?, con la experiencia de la Asociación Gremial de Educadores de Chile, la AGECH, y también conversar sobre, bueno, lo que está pasando hoy día en Chile con respecto a la pandemia, cómo los docentes han ido enfrentando esta situación. Sabemos de casos muy complejos, ¿no es cierto?, para continuar con el proceso educativo. Y para finalizar, algo que podamos reflexionar sobre, bueno, lo que ya estamos a puerta, ¿no es cierto?, de iniciar este importante, interesante proceso de cambio constitucional, que creo que a todo el mundo lo tiene entusiasmado, ¿no es cierto?, con mucha esperanza. Así que queremos comenzar primero con este ejercicio de memoria, recordar, no sé, a muchos y muchas profesoras, profesores que fueron víctimas directas de la dictadura, ¿no es cierto? Ejecutados políticos, detenidos, desaparecidos. Recordar, por supuesto, quizás los casos más que se nos vienen más rápidamente a la memoria, ¿no? El caso de la profesora Marta Ugarte, el caso del dirigente de la AGECH, Manuel Guerrero Ceballos. Ustedes también han hecho un trabajo. Desde sus respectivas comisiones de derechos humanos, han hecho un trabajo también de recopilación de antecedentes en esa línea. No sé si quisiera comenzar Ligia o Paulina. Bueno, sí, en el Departamento de Derechos Humanos de hace algunos años se hizo una recopilación de todos los nombres de los afectados. De hecho, tenemos una placa en conmemoración de los
presos políticos detenidos desaparecidos, un total de 136, pero aún faltan allí, aún faltan nombres. Esa es una tarea que está pendiente. Ahora con todo esto ha sido más difícil hacer estas cosas. Bueno, primero que nada decir que nuestro gremio fue uno de los más afectados por la dictadura, en el sentido de que tuvimos presos políticos, detenidos desaparecidos, muchas personas afectadas, y también desde el punto de vista profesional, porque es un gremio al que se quiso acallar a como diera lugar. Se partió con cerrar las escuelas normales, que era un lugar donde se formaban los profesores con la conciencia social y política, o sea, muy responsables ante el rol político que tenían. Y posteriormente, con el traspaso de los establecimientos educacionales a los municipios, y también con esto se generó algo que nosotros estamos pidiendo que tenga solución, que es la deuda histórica del profesorado. Cuando se le hizo la rebaja de los sueldos a los funcionarios públicos y posteriormente una devolución mensual que se iba a hacer, el profesorado no pudo tenerla producto de la municipalización de la educación. Así que ha sido un gremio muy afectado en su rol también educacional, en su rol social, porque empezó a desprestigiarse en forma sistemática el rol del profesorado y a dejarnos poco menos que en el rincón del olvido. Ha sido muy difícil la tarea de recuperar el aprecio de la sociedad, porque tanto tiempo que estén diciendo que los profesores son estos, son los otros, va calando en la gente. Pero se ha logrado recuperar la importancia del profesorado. De hecho, en las encuestas que han habido, el profesorado es uno de los más reconocidos, más creíbles. Por lo tanto, significa que como gremio lo hemos estado haciendo bien. Ahora faltan muchas cosas, los tiempos no dan para todo lo que debiéramos hacer, pero creo que hemos logrado recuperar el aprecio de la ciudadanía, que nos restó bastante el periodo de dictadura. Yo creo que Paulina puede argumentar algunas cosas más, porque ella es una persona directamente afectada con todo este periodo. Yo quiero complementar los dichos de Ligia. Sin duda hemos hecho un camino, yo quiero decir y contarles que hemos trabajado coordinadamente junto a Ligia como encargada del área de Derecho Humano. Hemos hecho Ruta de la Memoria, ha sido importante el trabajo coordinado. Ella ha trabajado fuertemente el tema de la propuesta y del desarrollo en el currículum de Derecho Humano, trayendo encuentros y eventos donde hemos participado muchas profesoras y profesores. Dicho eso, quiero manifestar que tenemos un registro de profesoras y profesores de víctimas de la represión desarrollados durante la dictadura cívico-militar. Ya Ligia lo manifestaba, más de 137 maestros fueron víctimas, no por nada, ¿no? Eran agentes de cambio, eran sujetos de cambio social, todos militantes políticos sociales, por cierto, y pagaron con sus vidas, digamos, un proyecto distinto, de un país distinto y de una educación distinta. Sin duda que en la memoria permanente está mi padre, también profesor normalista de Abelardo Núñez, creo que fue también una cuna importante de maestros en nuestro país. Por lo tanto, él permanece en esa lista, era director de una escuela rural, de allí fue sacado un 18 de septiembre del mismo año 1973. Entonces, sin duda que estos temas son los que permanecen, porque cada vez que luchamos y desarrollamos la memoria, ellos permanecen, o sea, no se nos olvida ninguno. Por lo tanto, creo que también en el lenguaje y en la instalación de la propia desarrollo de una clase tienen que estar presentes, no pueden ser olvidados, y quizás nos toca a nosotros ser parte permanente de esta instalación de una memoria constante, porque por mucho que el currículum no lo desarrolle, y es algo que Ligia puede ser súper aportadora en eso, nosotros tenemos una posibilidad. Siempre yo lo manifiesto así, ni para bien ni para mal, depende cómo se enfoque, pero hoy día podemos cerrar la puerta y decir algunas cosas, aunque no aparezcan en los libros de clase, en los libros, en los textos escolares. Creo que se ha ido desarrollando poco a poco, falta muchísimo hablar de estos temas. Creo que no hay que ir tan lejos en la historia, hoy día se siguen violando los derechos humanos y tenemos muchas situaciones complejas que está viviendo el pueblo chileno. Por lo tanto, esto no se ha terminado y creemos que es grave para el proceso democrático que queremos profundizar en este país.
Bueno, ahí, gracias, Paulina. Ligia también comentaba, ¿no es cierto?, el proceso, no solamente la represión directa sobre profesores y profesoras durante la dictadura, sino que también una acción más bien sistemática, planificada de parte de la dictadura, en orden a desmantelar y a desacreditar también en alguna medida al gremio. Quizás la desmunicipalización, perdón, la municipalización, al contrario, la municipalización de los establecimientos educacionales aportó en esa línea, ¿no es cierto?, de una merma importante de la calidad laboral de los docentes. ¿Ustedes cómo han enfrentado o más bien cómo han hecho el recuento, los trabajos de recopilación, de investigación y de rescate de memoria de ese episodio de la dictadura, esas luchas por recuperar? Por recuperar el rol del docente y de la educación. Por ejemplo, el mismo caso de la AGECH, ¿no es cierto? Esta Asociación Gremial de Educadores de Chile, que fue un actor social importante durante los 80, tanto en el ámbito específico de la educación como también en la lucha por el retorno a la democracia, digamos. No sé si Ligia quisiera comentar algo. Bueno, decir que la GESH se crea en primer lugar porque era una forma de unir al profesorado que era oposición a la dictadura, porque en ese momento el Colegio de Profesores existía, que fue creado en el año 1974, justo un 16 de octubre, pero era un colegio de profesores manejado por el gobierno, en donde los dirigentes eran nombrados a dedo por la autoridad de turno. Entonces, es así como se empiezan a reunir los profesores, que son, reitero, opositores al régimen y partidarios de la democracia, de la libertad de las personas para opinar y todo lo demás para tener sus ideas políticas, cosas que estaban vedadas en aquella época. Entonces, se reunieron y formaron la GES el 27 de noviembre de 1982, y de a poco empezaron a trabajar para lograr recuperar ese colegio de profesores creado en dictadura, pero que se logra una transformación al ser parte de una elección democrática, que esto ocurrió el año 1985. El primer presidente fue, se me olvida en este minuto el nombre del compañero, pero ya me voy a acordar, Osvaldo Verdugo, Osvaldo Verdugo. Con eso se recupera ese colegio de profesores, entonces se le empieza a dar otra orientación al gremio. Ya no ese gremio sumiso del que eran los representantes, como eran los representantes ahí elegidos, sino que un colegio de profesores que va a empezar a luchar por el retorno a la democracia, por recuperar el prestigio y los sueldos como corresponde para el profesorado y las condiciones laborales que corresponden al profesorado, y especialmente empieza una lucha por la recuperación de la educación pública que se perdió con la Constitución del año 80. Y porque uno de los objetivos nuestros es justamente que terminar con ese Estado subsidiario que le ha hecho tanto daño a la educación en nuestro país y que dejó como educación pública a la educación municipal, que finalmente es un remedo de la educación pública. En ese mismo sentido de esfuerzos por ir recuperando, ¿no es cierto?, la memoria de lo que se hizo por parte del magisterio, ¿no es cierto?, en el periodo de la dictadura. Paulina, ustedes como encargada del Regional Metropolitano de la Comisión de Derecho Humano, que algo nos hablaste ya de estos ejercicios de rutas de memoria que están realizando. ¿Qué otro tipo de acciones han realizado ustedes desde el magisterio y cómo evalúas tú el tema de estos contenidos de derechos humanos en el currículum escolar? Primero que nada, permíteme, Manuel, plantear un par de cosas respecto a la propia historia del magisterio, un magisterio que ha tenido mucha historia, porque la historia sí importa, como decimos con Ligia y como decimos muchos profesores que hacemos historia, ¿no? Sí importa, no el recorte curricular, decíamos con la huelga pasada, pero quiero manifestar que esto viene de larga data. Recuerden ustedes cuando se inicia también el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación,
que era el SUTE, un gran momento de unidad de todas y todos los trabajadores, una añoranza, por cierto, que hay que empujar, porque allí estaba expresado todo el mundo del trabajo del área de la educación, cuestión que no hemos podido retomar con fuerza, porque hoy día estamos segmentados, estamos divididos en distintas organizaciones sindicales y gremiales. Pero bueno, yo creo que hay un espíritu interesante en los grandes luchadores y luchadoras de la GIECH. Yo quiero recordar, Ligia debe conocer muchísimos también en todo el país, pero se me vienen a la memoria muchísimo. Permítanme nombrar por última a la Olimpia Rivero, que se me viene el tiro a la cabeza, una tremenda dirigente de allá de la región Biobío. A la Patricia Muñoz, también dirigente del Bío Bío, y bueno, tantas y tremendas luchadoras que vivieron ese periodo tan importante para el retorno de la democracia y también al interior de una organización tomada por la dictadura cívico-militar, era controlada por la dictadura, los profesores y profesoras eran registrados en esta organización y por supuesto que pareciera que estaban permanentemente controlados por la dictadura, precisamente por lo que dijimos denante, ser sujetos de cambio. Entonces vino un proceso grande de transformación y hoy día obviamente hemos vivido muchos eventos que no ha sido fácil. Cada tantos años tenemos congresos que nos permitan democratizar aún más esta organización que todavía es imperfecta, pero que cada vez queremos empujar para que mejore. Y respecto a lo que tú preguntas, no es profundo desde el punto de vista del metropolitano, tenemos alguna limitaciones. Yo no tengo dedicación completa a esta responsabilidad, tengo que hacer clases durante 30 horas a la semana, por lo tanto, eso no me permite llevar a cabo quizás todo lo que estamos proyectando. Pero te quiero decir un ejemplo concreto, que fue Ligia la que inicia esta idea, con un equipo, por cierto, ella desarrollando mucho más pensamiento. Tomamos una idea interesante y la transformamos en manual de derechos humanos, fíjate, hicimos un cuadernillo que se multiplicó por miles, lo entregamos a profesoras y profesores en toda la región, a mí me toca estar en la región metropolitana, llegó a otras partes también, porque allí se expresaba desde el área curricular lo que está presente, lo que se puede modificar, lo que queremos transformar, y también, en una segunda parte, queríamos transformar este cuadernillo en una idea de derecho también importante para la y el trabajador de la educación. Es decir, como un cuaderno de trabajo, en perspectiva, porque los dirigentes pasamos, ¿eh? Y de pronto podemos tener estas ideas que nos van sirviendo para alimentarnos. Entonces, ha sido eso una cuestión importante. Voy a reiterar el trabajo con Ligia, no es porque esté ya presente, pero lo que pasa es que nos liga, como su nombre, nos liga. Entonces, pudimos tratar con la Comisión Chilena de Derechos Humanos una cantidad de fotografías importantes del archivo que mantiene la comisión a propósito del trabajo que hizo la Vicaría de la Solidaridad y mostrársela a los profesores, ¿eh? Entonces, eso ha sido toda una cuenta de hechos y, por supuesto, actos conmemorativos que permanentemente hacemos, porque no se nos olvidan nunca, ya en hitos importantes, cuando vamos al Monumento de las Tres Sillas a recordar a Manuel, pero también a recordar a José Manuel y también recordar a Santiago Aretino, y por supuesto con todas las actividades que hacemos a lo largo y que se hacen a lo largo de todo el país. En eso estamos trabajando. Sí, correcto. Gracias, Paulina. Hoy día el colegio de profesores, los profesores y las profesoras en general, ¿no es cierto?, está, como todo el país, enfrentando una situación compleja con esta pandemia. Una pandemia, ¿no es cierto?, que ha puesto en evidencia todavía más las graves desigualdades, ¿no es cierto?, que tiene la sociedad chilena, y la educación no escapa a ello. Hemos sabido, porque el museo está en constante diálogo permanente con distintas unidades educativas, hemos sabido de los desafíos de prácticamente acciones muy, muy complejas que han tenido que realizar los docentes para mantener el vínculo directo con los estudiantes, para proveerles de material educativo cuando las conexiones no son del todo correctas o no existen, digamos, estas conexiones. ¿Ustedes qué han sabido de aquello, digamos, precisamente hoy día que también estamos celebrando el Día de los y las Profesoras en este contexto, ¿no?, de pandemia?
¿Han tenido reportes respecto de esta situación que han enfrentado los profesores y profesoras? Bueno, antes de comentarte sobre eso, yo quisiera aprovechar este espacio para, a propósito de lo que comentaba Paulina, que para darle el agradecimiento a la Comisión Chilena de Derechos Humanos, porque con ellos hemos podido hacer un trabajo muy importante con nuestros colegas en base a seminarios y una serie de aportes. Y generalmente para poder hacer un trabajo mejor necesitamos la colaboración de otras organizaciones, y eso es lo que se estaba haciendo desde el Colegio de Profesores, tal como lo comentó hace un rato Paulina. Con respecto al trabajo que están haciendo nuestros colegas, han habido diversas problemáticas, pero enfrentadas a este reto del momento, nuestros colegas han podido responder de la mejor forma posible. Han hecho una serie de innovaciones en materia de clases online, y además en aquellos lugares donde no hay la conexión a internet, nuestros colegas salen a repartir material a los estudiantes. Usan el WhatsApp, pero una serie de cosas. Es increíble todo el trabajo que se ha hecho. Yo creo que una vez terminado todo este periodo, va a ser muy importante que pudiéramos recopilar los videos, las imágenes que hay sobre esto. De hecho, hoy día tenemos un acto virtual a las 18 horas donde se va a hacer un video mostrando imágenes de nuestros colegas trabajando en pandemia, porque ha sido bastante sacrificado. Además de lo que significa hacer clases invadiendo todo el lugar íntimo de cada uno, que es en nuestro hogar. Y repartiéndose en una serie de tareas que se deben hacer en el mismo hogar, y además atendiendo a nuestros colegas. También esto ha generado un gran agobio, porque hay muchos colegas que están agotados, porque no es verdad lo que dice el ministro de Educación, que los profesores y las profesoras están descansando en este momento. Nuestros colegas están haciendo una serie de malabares para poder llegar a nuestros estudiantes, para contenerlos emocionalmente y para entregarles también conocimientos, que no se sienta como un año tan perdido. Yo creo que Paulina puede comentar más lo que está ocurriendo especialmente en la región metropolitana. A nivel país te digo que han habido pero muchas, muchas cosas que han hecho nuestros colegas. No te las puedo graficar porque sería interesante poder mostrar imágenes. Imagínate que hace unos días atrás, en el Facebook veía una foto de un colega que mostraba a un alumno en el techo de su casa para poder conectarse. O sea, no solamente un sacrificio de parte del profesorado, sino que también de los alumnos. Imagínate en aquellos lugares donde no tienen un computador, donde trabajan con el teléfono del papá o de la mamá y lo tienen que compartir porque son varios hermanos. Recién hace poco estaban repartiendo tablets, pero ya cuánto tiempo llevamos en este periodo de educación online. Ha sido un trabajo arduo del profesorado y hay que sacarse el sombrero. Acá las palabras del ministro de Educación, más que estar urgiendo por el retorno a clases, que significa un grave riesgo para la salud y la vida de nuestros estudiantes, debiera agradecer todo el sacrificio que ha hecho el profesorado gastando de sus recursos, de su peculio, para entregar las mejores clases online a nuestros estudiantes. Paulina. Sí, Manuel, yo, sí, por supuesto, respecto a lo mismo, tú dijiste adelante, hablaste de los vínculos. Yo creo poner al centro los vínculos que hemos mantenido con las y los estudiantes durante todo este periodo. A mí no me corresponde normalizar este proceso que ha sido tan difícil y que he vivido en primera persona, porque ya manifesté que aún estaba activa en la docencia de aula. Por lo tanto, la transformación del espacio, la invasión del trabajo 24/7, no se puede normalizar. Hoy día, como dijera Ligia, sin duda que no hemos sacado la mugre, porque eso es un buen dicho chileno, respecto a cómo llevar adelante esta función docente, pagando nuestro computador, pagando el programa de internet, pagando el alza de la electricidad, porque si esto no ocurriera, no tendría ninguna posibilidad de conectarme. ¿Qué hemos tenido de vuelta? La constatación de la brecha inmensa de la dificultad de acceso a la educación. Hoy día, cuando trabajamos en lugares empobrecidos, nos damos cuenta que esta brecha es gigante.
Tuvimos meses sin conexión, meses sin saber de nuestros estudiantes porque no tenían cómo conectarse. Descubrimos al poco andar que los apoderados, mujeres y hombres, estaban comprando bolsas de internet solo para conectarse por minutos, y o que había un solo celular y ese celular llegaba tarde noche, por lo tanto esa era la única hora de conexión de la o el estudiante. Por lo tanto, toda una cuestión que ha sido re compleja, que nos hace ver con ojo crítico este proceso, no lo normalizo. Estamos en momentos de crisis todavía en desarrollo, una crisis sanitaria que nos ha tenido con colapsos. O sea, hoy día no podemos decir que podemos saludarnos porque hayan habido cuantos o miles o muchos contagiados con causa de muerte también. Entonces eso es gravísimo. Y por lo tanto, por supuesto que yo me pliego a esos dichos de que bronca te da cuando el ministro no comprende y nos dice sueltamente que estamos de vacaciones en nuestros hogares. Mira, este espacio, el espacio, el hogar que es íntimo, de descanso, donde estás con tu familia, se ha transformado en espacio de trabajo. Y las y los profesores dirigentes y dirigentas hemos luchado tanto por cuidar este espacio, de cuidar nuestro espacio de descanso, de recreación, de familia, de ocio, de estar tranquilo. Hoy día lo tenemos que abrir porque esto tuvo que funcionar así, o sea, no había otra manera. Hemos tenido que responder al requerimiento de las comunidades completas todo el día, a cualquier hora y en cualquier momento. O sea, hoy día no hay relación si es fin de semana, festivo, porque no podemos estar esperando que ya no, respetando mi horario no lectivo, que lo ganamos en un paro, o sea, etcétera, etcétera. Se ha dado vuelta todo, pero aún así, sí hemos sido capaces de resolver y de demostrar nuestras capacidades. Porque, ojo, la educación escolar, estoy hablando de la educación básica y media, no estaba preparada para este sistema en línea. No somos cápsulas educativas en digital. Eso es para la preparación superior de algunos estudiantes que eligen la modalidad a distancia, porque la eligen por seguir trabajo, por lo que sea, por los motivos que sean. Pero nosotros requerimos la presencia. Somos toca toca, mira mira, decimos nosotros los profes. Necesitamos estar con nuestros estudiantes al lado, porque el proceso de retroalimentación, de aprendizaje, son mucho más profundos. ¿Y para qué les voy a hablar a ustedes? Pues si ustedes lo saben. Por lo tanto, hemos manifestado nuestro pensamiento crítico al respecto. Pero aún así, a pesar de esta crítica permanente que hemos hecho, hemos sido responsables de mantener los vínculos, que como tú dijiste muy bien, es el centro y lo más importante con nuestros estudiantes. Gracias, gracias Paulina. En esa misma línea, quizás sin duda que los esfuerzos que se han hecho desde el profesorado, desde los distintos también establecimientos educacionales por mantener lo más vivo posible, ¿no es cierto?, el vínculo permanente con sus estudiantes es del todo valorable, ¿no es cierto? Y quizás esto de la virtualidad no es lo óptimo. Sin embargo, puede ayudar en ese sentido. Sin embargo, pareciera que, y se lo planteo a ustedes como duda, más bien como reflexión, quizás con este contexto de pandemia, ¿no es cierto?, y lo que ha ocurrido con el caso de la educación, se pone más en evidencia también el hecho de que la labor educativa no es solamente un tema de traspaso de datos, de contenidos, de lecciones por aprender, sino que también es un cúmulo de experiencias cotidianas, de convivencia, de contención, contención emocional, social, etcétera, de las cuales también los colegios y los docentes en particular, en este contexto, también han tenido que de alguna manera incluirlo, digamos, en su acción. Yo he sabido de algunas experiencias también de colegios de los cuales los docentes, aparte de el hecho de hacer una guía e ir casi puerta a puerta a entregarla, no es solamente por mantener el tema del contenido, sino que es también mantener ese vínculo con niños, con niñas, que muchas veces, si no fuese por ese vínculo del colegio, la verdad es que estarían desertando el sistema educativo. Se los dejo ahí como reflexión, nada, para que... Para Ligia, no sé si una buena reflexión.
Sí, excelente. Sí, pues una de las cosas que más añoran nuestros colegas, porque no están felices en sus casas, y como creen algunos, porque no van al establecimiento educacional. Yo escuchaba de una colega en un video anoche justamente, que decía que era lo que más le gustaba de ser profesora, el abrazo y ver los ojitos cómo brillaban cuando estaban aprendiendo algo. Entonces el contacto, especialmente ese contacto afectivo, el profesorado, y eso no es lo mismo en forma virtual. Nada va a reemplazar la presencia del profesor y sus estudiantes en la sala de clases. Ni aunque tengamos una gran cantidad de cosas como para realizar las clases virtuales, no se reemplaza el afecto, porque la educación debe tener como base esa afectividad. Porque los aprendizajes significativos son aquellos en donde uno siente afecto y entrega afecto. No sé si Paulina quisiera comentar algo, porque No, tenemos. completamente de acuerdo con la reflexión inicial tuya, es lo que comparto, es lo que he dicho permanentemente. Mira, yo tenante olvidé decir que no ha sido fácil para nadie, y quiero decir particularmente para las mujeres profesoras. Hoy día estamos en una triple condición. Mira, la organización nuestra está compuesta por más del 70% de maestras. Por lo tanto, es significativo decir hoy día que también para nosotras ha sido el triple de responsabilidad. Responsabilidades no reconocidas y no remuneradas. ¿Ah? Nos toca hacer dueñas de casa, realizar la labor doméstica, realizar el cuidado a veces de enfermos o de niños o de nietos, hijos, chicos, grandes, como sea. Nos toca más a las mujeres que a los hombres. Por lo tanto, no ha sido un tema de fácil llevar, digamos, y menos de vacaciones y menos de estar felices porque estamos en nuestro hogar. Lo dijeran ustedes y yo lo refuerzo. Sabemos que nuestra función es en el espacio educativo, está en la escuela, el liceo y los años. Y vamos a volver porque hemos que volver. Pero vamos a volver cuando las condiciones. No sé si fui yo el que perdió la señal o Paulina. Paulina parece que perdió la señal. Sí, parece, quedó congelada. Quedó congelada, sí, exactamente. Bueno, Bueno, estamos en vivo. ese es uno de los dramas de las clases online. Exactamente, nosotros también lo Sí. sabemos a través de nuestras actividades como visitas virtuales que realizamos en el museo y varias otras iniciativas. Paulina, quisieras retomar el punto que quedaste congelada. Se te fue la señal en lo que estabas Me planteando. quedé con ese, sí. Estamos en vivo, entonces la señal es parte de nuestra realidad, pues, ¿ah? Si nos pasa todos los días conectada. No, manifestar esta idea del triple agobio para aquellas que somos docentes, mujeres docentes. Yo creo que se ha triplicado nuestra función, lo manifestaba con harto vehemencia, porque muchas veces no se reconocen estas responsabilidades no remuneradas. Estoy hablando del trabajo doméstico no remunerado, pero también estoy hablando del cuidado de hijos o de enfermos postrados, que nos toca particularmente a las mujeres. No digo que los hombres no, pero mayoritariamente hay que decirlo con toda honestidad porque eso es clave y se han hecho estudios al respecto, y nos toca a las mujeres fuertemente. Entonces no hay mucha felicidad de estar en el hogar, pues sí, acá está trastocado y transformado todo. Queremos volver a los liceos, queremos volver a las escuelas porque allí está nuestra función y pucha que lo echamos de menos. Pero vamos a volver cuando las condiciones de seguridad sanitaria, lo decía al final, estén resueltas. En eso estamos. Correcto. Bueno, estamos en un día especial, ¿no es cierto?, celebrando, conmemorando el Día de los y las Profesoras en todo el país. Estamos conversando con Ligia Gallegos, encargada nacional de Derechos Humanos del Colegio de Profesores. Nos acompaña también Paulina Cartagena, encargada metropolitana del regional del Magisterio, ¿no es cierto?, encargada regional también de Derechos Humanos del Magisterio. Estamos en este programa de Educación en Derechos Humanos para el Chile Actual, un espacio del Museo de la Memoria. Tenemos hartos saludos desde las redes sociales, esto se transmite por el Facebook Live del Museo de la Memoria, desde El Tabo, desde Algarrobo, también tenemos saludos de don Raúl Rifo, que envía saludos a las panelistas, pero también hace un especial saludo a su hija, que es educadora de educación básica. Así que a través de esta plataforma, don Raúl Rifo le envía saludos entonces
a su hija, ¿no es cierto?, profesora. Así que extendemos los saludos a esa profesora y a todos los y las docentes de Chile, ¿ya? Estuvimos comentando brevemente, hay una pregunta, perdón, Paulina, hacen una pregunta sobre, mencionaste hace un ratito atrás, cuando hablamos de la GECH, perdón, hablamos de la GECH, el periodo de la dictadura, el magisterio bajo dictadura, hablaste de la el SUTE, el Sindicato Único de Trabajadores de Educación. Preguntan acá, ¿desde cuándo hasta cuándo funcionó, más o menos, si sabes tú ese dato? Nos hacen una pregunta muy puntual. Oh, y ayúdame, Ligia. Sí, Lo que pasa es que eso es antes de la dictadura, por supuesto. desde el 70 hasta el 11 de septiembre del 73 funcionó el SUTE, porque fue otra de las pérdidas que hubo durante la dictadura. Lo eliminaron. Ok. Ahí está, entonces, aclarada esa pregunta que nos llega por las redes sociales. Bueno, la pandemia hoy día viene a colocar una más en evidencia, como estábamos viendo, ¿no es cierto? Viene a colocar más en evidencia las desigualdades de la sociedad chilena y el caso de la educación. Y nos encontramos en una pandemia enfrentando a puertas de un proceso constitucional que yo creo que a muchos profesores y profesoras nos tiene entusiasmado. Seguro aparece ese tema en las constantes acciones del día a día en las aulas, ¿no es cierto? Aparece constantemente la preocupación, la reflexión de los estudiantes, las preguntas hacia los docentes, etcétera. ¿Cómo lo están viendo ustedes en el magisterio este proceso constituyente? ¿Hay esperanzas? ¿Cuáles son algunos de los énfasis que a ustedes les gustaría quizás plantear sobre el proceso que comenzaría de ganar el apruebo este 25? Recordemos eso, si gana el apruebo, se comienza un proceso de estudio constitucional, ¿no es cierto?, que nos llevaría 2 años de elaboración, ¿no es cierto?, participativa de este nuevo texto constitucional. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Lo han discutido a nivel nacional, a nivel metropolitano? Paulina, comenzamos contigo para romper el esquema. Encantada, encantada eso de romper los esquemas. Oh, Eso. suena bien. No, yo quiero manifestar que, primero decir que profesoras y profesores hemos sido parte de la gran movilización, estallido, rebelión, revuelta social política, como se quiera, ¿ya? A propósito, hoy vamos a cumplir un año de este gran hito importante. Han habido muchos, pero este marcó un antes y un después. Así es que estamos viviendo un momento histórico. Nos debemos sentir muy orgullosas de eso porque no somos ajenas, ¿ah? No es que vivamos en la estratosfera y no hayamos participado de este gran movimiento. Lo digo porque a partir de allí el magisterio convocó rápidamente a estar presente en los cabildos y en las conversaciones de una nueva constitución. Se abrieron escuelas, se abrieron liceos para estas convocatorias, obviamente se abrieron muchos espacios más, por supuesto, para toda la comunidad y para toda la ciudadanía, pero manifestar lo que desde los profesores nosotros quisimos hacer un camino de aporte al debate. En todo este periodo han habido distintas realidades, las comunas, los territorios. Yo no me quiero arrogar la representación de las más de 50 comunas que hay en la región metropolitana, porque ha sido muy diverso el proceso, pero ha tenido un hilo conductor. ¿Qué hemos hecho y sistematizado que ha sido lo importante? Hemos dicho algunas cosas fundamentales que no son nuestras, que no son de ahora, porque nada comienza ahora, pues todos tienen un antes. Por ejemplo, queremos revivir un derecho fundamental, que es el derecho a la educación continua, a propósito de los 50 años de la ex Unidad Popular y la ENU, que quedó ahí congelada. Creo que una interesante mirada de aquel gran evento, digamos, o propuesta que no se pudo llevar a cabo, fue precisamente poner al centro el derecho a la educación continua, que hoy día no existe, que no está garantizado. O sea, ni siquiera tenemos el derecho elemental a que esté instalada en esta Carta Magna o llamada Constitución el derecho a la educación como derecho fundamental. Y hay que decirlo muy básicamente, porque no está garantizado hoy día según el dinero que cuente, o sea, es lo que tengo en mi bolsillo, es lo que puedo pagar, porque la libertad de enseñanza no es lo mismo que el derecho garantizado a la educación. Tenemos que cambiar, por supuesto, la vía de financiamiento. No puede ser que la asistencia media, nosotros le decimos voucher, hay un concepto así como de mercantil, pero sin duda que este sistema de financiamiento de la educación ya no resiste porque es un subsidio.
¿Ya? Hoy día tenemos una educación municipal pública jibarizada, empequeñecida, torpedeada permanentemente. Entonces, quienes permanecemos, resistimos para que esta sea al revés, po. Es al revés de las cosas, que sea sostenida, que sea mayormente financiada basalmente por proyecto educativo y que se transforme, porque podemos mirar a los países hermanos. Y ellos tienen al revés este tema educacional, es decir, la educación pública con un buen prestigio, de buena enseñanza, y el resto abajo. Entonces acá estamos en el mundo del revés, digamos, porque estamos patas para arriba. Tenemos otro tipo de educación que está instalada en el mercado, ¿ya? Yo no voy al supermercado a buscar la educación que quiero para mi hija o para mi hijo. Eso se tiene que acabar. Tenemos que ser capaces de arrebatar esta educación al mercado que tanto mal y daño le ha hecho a este espacio público, que es un espacio de todos. Y no es que vayamos a ir en contra del negocio, pues si no se trata de caricaturizar, ¿cierto? Ellos tendrán su nicho, tendrán su representación y el que le guste pagar, que siga pagando. Pero aquellos que deseamos que este espacio público de todas y todos se profundice, necesitamos que el Estado se haga cargo, garante y que dé cuenta de este derecho fundamental. Y lo último importante que hemos debatido, creemos también en los derechos lingüísticos de los pueblos, los primeros pueblos, naciones indígenas o originarios, como se quiera, también, porque es parte del debate, respecto a sus propias realidades, porque no tiene que ver hoy día en el currículum, porque yo soy más choro, porque me gusta hacer las cosas distintas, instale, entre otras cosas, el mapudungún u otra lengua. No, de lo que se trata es que también los pueblos indígenas tengan su propio desarrollo en el área educativa. Eso es lo que hemos discutido, entre otras muchas cosas, porque está el tema de derechos que van por el lado de la educación, ¿eh? Hoy día estamos en boga, por ejemplo, el derecho de una buena alimentación ligado al hecho de estar en la escuela todo el día, por ejemplo. Cuestión que no está desarrollándose porque tenemos muchas quejas respecto a la alimentación que reciben nuestros estudiantes. Y no por normalizar la falta de alimento, sino que porque también un derecho a la buena educación tiene que ser con el derecho vinculado al derecho a una buena alimentación. En eso estamos, yo creo que hay mucho debate todavía, ha sido re interesante escuchar a profesoras y a profesores. Último, en una línea, el otro día me invitaron los colegas de la Araucanía y ellos planteaban que nuestro currículum, y que tiene que ser parte del debate, es monocultural, tiene monoculturalidad, ya palabra difícil. Tenemos que romper con eso, tenemos que ser capaces de romper, y pucha, que tenemos pega, ¿ah? Porque se trata de hartos desafíos. Eso, ahí lo comparto con Ligia. Ligia, Bueno, antes Iván. de darte la palabra, antes de darte la palabra, también me gustaría agregarte un nuevo dato. Quisiera saber la opinión de ustedes respecto a este proyecto de sexualidad integral, que entiendo que fue rechazado en el Congreso, quedó archivado. Además de la pregunta anterior, ¿cuál es la posición quizás de tuya personal o del magisterio al respecto? Ahora sí. Ya, bueno, primero decir que fue bastante completa la respuesta de Paulina, solamente me gustaría agregar algunas cosas de carácter histórico, porque la historia importa, que lo decimos siempre. El gremio ha trabajado siempre por la democracia, por una educación pública que efectivamente iguale las condiciones y que permita la igualdad de oportunidades de las que se habla siempre. Y que la educación es la única que puede lograr eso. Bueno, en nuestro gremio se ha trabajado durante muchos años primero en dictadura por el retorno a la democracia. Posteriormente empezamos el trabajo por una nueva constitución. De hecho, el año 1997, cuando hicimos un congreso de educación, uno de nuestros acuerdos políticos fue una nueva constitución y la recuperación de la educación pública. Por lo tanto, es una tarea que el profesorado estaba haciendo durante mucho tiempo. No es de ahora nomás. Para nosotros, nada de las cosas que están ocurriendo son novedad porque las hemos estado trabajando durante décadas. El problema es que a veces no se escuchan las voces, no se permiten que esas voces salgan para que las escuche todo el mundo. En cuanto a educación sexual, nosotros estábamos trabajando una propuesta. Aún no tenemos completo todo eso, porque como los tiempos ahora han estado bastante complicados,
por esto de que acá estamos a distancia, no, no es lo mismo. Entonces, nosotros aspiramos a que en cuanto a educación sexual también sea democrático, se reconozca la diversidad, no como no este sistema patriarcal que reconoce hombre, mujer nomás y los demás poco menos que no existen y son aberraciones de la naturaleza. Bueno, necesitamos que el estudiante se le enseñe educación sexual como corresponde, se le oriente, se lo guíe y se le enseñe a respetar las distintas orientaciones. Puede no compartirlas, pero sí respetarlas, que esa es una de las cosas que está faltando. Nosotros, yo creo que pronto, una vez que termine todo esta pandemia o que tengamos más posibilidades de reunirnos, se va a entregar a través del Departamento de la Mujer Profesora que se estaba trabajando una propuesta de educación sexual para la educación escolar. Ya, correcto. Bueno, hemos estado conversando con Ligia Gallegos, encargada nacional de Derechos Humanos del Colegio de Profesores, Paulina Cartagena, encargada metropolitana también de Derechos Humanos del Magisterio. Hoy día, en un día súper especial, ¿no es cierto?, el Día de los y las Profesoras, acá celebrado en Chile. Se nos pasa rápidamente el tiempo, no se nos hace poco. Ha sido una muy grata conversación, muchos temas ahí importantísimos, temas planteados que quizás nos dé para seguirlos desarrollando. Nos encantaría tener la oportunidad de desarrollarlos más largamente en otra oportunidad. Así que queremos desde ya dejarles cordialmente invitados también para que nos acompañen el próximo 23, el próximo viernes 23 de octubre, vamos a estar ahí a corta, ¿no es cierto?, del día 25, ¿no es cierto?, del día del plebiscito nacional para una nueva constitución. Y quisiera plantearle a ustedes, a Ligia, a Paulina, para ir cerrando, alguna idea, algún concepto, quizás alguna invitación a los propios colegas, a los y las colegas, respecto de este plebiscito. ¿Cuál es la invitación a los colegas y también en general, por supuesto, al resto de la población chilena, ¿no es cierto?, aporta a este proceso para ir concluyendo. Ligia. Algo que es sumamente importante, que seamos protagonistas de este evento histórico. Me van a disculpar algunos colegas que están por el rechazo, pero hay que decirlo, es una contradicción pedagógica estar por el rechazo, porque nosotros somos creadores, tenemos que crear nuestro destino, construir entre todos nuestra sociedad, y por ende en este caso, debemos construir entre todos el marco legal que vamos a tener en este nuevo Chile que nosotros queremos, con el que soñamos, con el que hemos soñado durante mucho tiempo. Por lo tanto, la invitación es a participar el día 25 en el plebiscito, a aprobar una nueva constitución, a marcar también convención constitucional, porque no es lo mismo la convención mixta que convención constitucional, especialmente cuando a diario se habla del desprestigio en el que está el Congreso Nacional. Sin embargo, algunos están hablando de que la experiencia de aquellos debe estar en una... Por eso hay que elegir la convención mixta, ¿no? Pues la gracia es que mucha gente de los que han estado sin voz tenga sus propios representantes para esa convención constitucional. Ideal hubiese sido una asamblea constituyente. Pero lo que tenemos en este momento es eso, marcar apruebo por una nueva constitución y convención constitucional en la que podamos participar todos y ser protagonistas. Un llamado también al profesorado a participar siendo apoderados en los locales de votación. Eso lo vamos a enviar a través de un comunicado institucional, porque es un acuerdo de directorio nacional que nosotros debemos estar allí presentes. Hicimos un voto político por una nueva constitución, por lo tanto debemos estar pendientes, verificar que efectivamente tengamos la constitución que deseamos todos los chilenos, y para el caso nuestro, una constitución que garantice el derecho a la educación y que permita la existencia de una verdadera educación pública, lo que le da fundamento a la democracia. Gracias, Ligia. Paulina.
En mis minutos de despedida, yo quiero hacer una línea E invitación repasando. también. Por supuesto, quiero primero partir de algo potente que tú preguntaste y no pude responder por tiempo. Lamentar el rechazo de la votación por falta de quórum de la Ley de Educación Sexual Integral. Creo que nos falta muchísimo, tenemos que seguir avanzando. Yo quiero solidarizar con la red de maestras feministas al respecto que levantaron precisamente esta moción y que no fue posible llevarla a cabo precisamente por sectores de la derecha y conservadores que no entienden que el tema tiene que comenzar desde pequeño. Hoy día educación sexual integral, estimados profesores, aparece en primero medio, no desde la primera educación inicial. De eso se trataba el proyecto ayer, por lo tanto, rechazar a estos sectores conservadores que no pusieron ahí un frontón. Y segundo, llamar con toda energía, por supuesto, a todas las profesoras, profesores, estudiantes y apoderados y compañeros asistentes de la educación que están ahí presentes con nosotros todos los días, a ser parte de este proceso histórico. Queremos una nueva constitución, vamos a aprobar una nueva constitución, convención constitucional será el mecanismo, totalmente elegida y, por supuesto, e históricamente paritaria en este país. Así que felices de aquello, creo que es un momento especial. Vamos a cuidar el voto porque no se trata solo de ir a votar y ya está, o pensar que tenemos todo ganado porque esto es una disputa que también es histórica y vivida por primera vez en este país de esta manera como se está desarrollando. Así que los abrazo y los saludo en este momento tan especial. Bueno, Para agradecemos. decir y feliz día del profesor y de la profesora para Exactamente. todos nuestros colegas. Un abrazo Por supuesto. fraterno para todo el profesorado de este país que ha dado muestras de su compromiso con la educación. Exactamente. Bueno, con esa energía, con esos abrazos enviados de Paulina, de Ligia, le agradecemos a ustedes haberse hecho un tiempito para, en este día tan especial, haber aceptado nuestra invitación del programa Educación. En Derecho Humano, ¿cierto? Para Chile actual, del Museo de la Memoria, dejarles cordialmente invitados a que revisen este programa que va a estar disponible en las redes sociales del museo, dejarles también cordialmente invitados para que nos volvamos a encontrar el próximo viernes 23 a puertas del día tan importante, histórico. Va a estar con nosotros Claudio Fuentes, académico de la Universidad Diego Portales, también conversando sobre el proceso constituyente, aclarando dudas, si es preciso todavía a esa altura, aunque yo creo que mucha gente ya va a estar bastante bien informada. Y nos vamos entonces con esa invitación de Ligia y de Paulina a participar, a ser protagonistas. Por nuestra parte, como museo, les invitamos a informarse y, por supuesto, siempre a participar socialmente como parte siempre de los derechos humanos, de nuestros derechos. Así que estamos cordialmente invitándoles para participar en ese proceso social importante y para que sigamos conectados acá en el Museo de la Memoria. Muchísimas gracias, Paulina Cartagena. Muchas De gracias, nada, Ligia Gallego. profesor. Un gusto tenerles acá. Gracias a Y a ustedes. un cariñoso abrazo a todos y todas las colegas de Chile, ¿no es cierto?, en este día para ellos tan, tan importante. Así que un abrazo y nos veremos en una nueva oportunidad. Gracias.